Estamos aquí ya en la comunidad de Montecillo. Miren qué bonito, qué bonito. Me están indicando que este capillita ya pertenece a la rectoría de San Agustín. Naturalitos, ya estamos aquí en la comunidad de Montecillo, la fiesta de la Exaltación, sus 320 años de la fundación de la Santa Cruz, y me están indicando que esta capillita ya pertenece a la rectoría de San Agustín. Bueno, no sabíamos. Yo siempre les he dicho que es muy bueno y muy importante aprender cada día, y más que nada al lado de todos ustedes. Miren qué bonito, a mí me encantan las capillitas llenas de flores. Y bueno, al ratito nos vamos a esperar a la salida de los locos, también festividad aquí de la comunidad de Montecillo. Bueno, el día viernes fue la velación, donde después de la Eucaristía se quedan trabajando todas estas hermosuras. Miren qué bonito. Ahorita nos está platicando aquí una señora que me está dando todas las explicaciones, la verdad, muy linda. Y bueno, vamos a ver otra. Miren esta otra. Viene mucha gente, trae sus ofrendas, traen arroz con leche, etcétera, etcétera. Comparten, hay música, hay cantos. Eso es día de la velación. Y a mí en lo personal me llamó muchísimo la atención. Es el crucero y está hecho de puro carrizo. Vean qué hermoso. Ahí están las ofrendas, son plátanos, es tequila, refrescos. Es para dar gracias por todas las bendiciones. La Santa Cruz de Montecillo. Está hermoso, hermoso, hermoso. Los voy a acercar para que vean. A ver, vamos a acercarnos. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, la verdad. A mí me encanta, me hubiera gustado estar aquí en la velación con todos ellos. Y bueno. Naturalitos, pues seguimos aquí esperando. A las 6 de la tarde es el desfile de los locos aquí en la comunidad de Montecillo. Pues vamos a esperarnos, falta todavía una hora, pero pues estamos aquí en el airecito, está fresco, esperemos que no nos llueva. Yo la verdad nunca había venido aquí a esta comunidad, muy tranquila. Y aparte de tantas cosas que uno tiene que pasar para llegar aquí, lo más importante es que aprendes y te vas enterando de muchísimas cosas que la verdad a mí se me hace muy interesante, y más que puedo compartir con todos ustedes. Y bueno, vamos a esperar, espero que no se nos haga tan larga la espera, pero mientras le voy preguntando a la señora y me, pues tantas dudas que tengo. Y pues aquí estamos, lo que les enseñé, ese crucero de que está hecho ¿de qué les dije? Discúlpenme, ya se me olvidó ahorita, de carrizo, está hecho de carrizo, y la verdad es algo tan bonito, o sea, todo lo que pueden llegar a hacer nuestras manos, la verdad. Muchas felicidades a las personas que realizaron esas maravillas. Y bueno, pues ya nada más esperando el desfile de los locos. Es algo nuevo para mí, para todos ustedes. Ya saben que siempre los traigo conmigo y aprendemos juntos. Ahorita los veo.